Hacer el tutorial de la canción Palillos Chinos, así que he dividido la canción en 4 secciones. Vamos a hacerlo desde el inicio. Claro, la velocidad de la canción está a unos 100 más o menos en el metrónomo, en unos 100 beats por minuto, así que ya ustedes tienen que ensayarla en 60, 70, 80, ir subiendo cada vez más el nivel, la velocidad. Y empieza la primera sección. Bueno, para esta parte vamos a utilizar re con sol, mi con sol, fa con sol, sol con si, la si do, si la sol fa mi re do, la si do, si la sol fa mi re do. Vamos a hacer el ejercicio completo. Se me fue un si ahí, pero es la nota de do. Vamos a hacer la segunda parte, que una vez que terminamos volvemos al re con sol, mi con sol, fa con sol, sol con si, la si do, la sol, la si do, si la si do. Vamos a hacerlo. Ahí tenemos la primera sección. Vamos a hacer la segunda parte. Sería mi, sol, do, mi. Mi, sol, do, mi. Mi, sol, do, mi. Mi, sol, do, mi. Y terminamos así con re. La con do, sol con si. La con do, sol con si. Fa con la, mi con sol. Re con fa. Fa con la. Hasta llegar al re con fa. Do con si, do con mi, si con re. Vamos a hacerlo completo. Una vez más, mi, sol, do, mi. Hasta ahí. Vamos a darnos cuenta que utilizamos las mismas notas. Mi, si, do, mi. Thank you.
hacemos un puente, mi, fa, fa sostenido. Después de terminar la segunda parte de la primera sección, vamos a regresar otra vez a hacer el ejercicio. Son las mismas notas con que iniciamos. Una vez más. La, si, y trenamos si con mi. ¿Sí? Una vez más. Hasta ahí. Vamos a hacerlo más lentamente para que ustedes puedan darse cuenta. Un tutorial corto, muy rápido, así que espero que ustedes le pongan ganas y seguir avanzando en la habilidad. Esto viene a medida que ustedes estén ensayando, ¿no? Nos vemos pronto.